Bueno, la lechería es una forma de vida que uno la tiene que elegir día a día y como tal la tiene que pelear, la tiene que amoldarse, la tiene que estudiar, analizar y particularmente siendo una actividad de 24/7 atender, ¿no? Yo no vengo del palo, o sea, yo soy cuarta generación de fotógrafo de la ciudad de Tandil. Terminando el secundario tenía un pariente que trabajaba con una marca de ordeñadoras. Cuando me di cuenta me encontré trabajando, o sea, como de Concepción del Uruguay a Viedma, de América a Mar del Plata, instalando tambos, haciendo reformas. Y cuando me di cuenta, en uno de los primeros tambos que armé en Tandil, en el año 2006, lógicamente que con toda la ayuda familiar, pudimos empezar ahí. O sea, ese lugar se vendió y hace 12 años que estamos acá en Balcarce. Este campo, ruta 226, kilómetro 68, pegadito al pueblo de Balcarce, original, son 220 hectáreas. Su nombre original es Don Bartolo. Llegamos acá y lo bautizamos con la cachila. Hoy hay 8 personas trabajando, de las 8, 3 son mujeres. Tenemos gente que viene a asesorarnos a la guachera y constantemente está preparando a los chicos. Tenemos gente que viene a hacer calidad en el tambo y están en constante preparación con las chicas en el tambo y lo mismo en el campo. El tambo para mí es una inversión, ¿no? Yo siempre dije, es el desarrollo de mi capital. Y yo veía que el producto estaba siempre en calidad superior a lo que era el promedio mar y sierras y a lo que era el promedio planta ranchos, y el precio era el promedio de la zona. Y en el año 2015, primero de mayo de 2015, tomé la decisión de irme, de correrme hacia las pymes. Fue una experiencia nueva. Pasamos por varias cuestiones, no solamente cuestiones de precio. Pasamos de canillita a campeón y de campeón a canillita, ¿no? Porque fue conocer todas las dificultades que tiene la pyme, que es ahí donde se para la industria, ¿no? Y te dice, este problema conmigo, olvídate que no lo vas a tener. Pero bueno, acá estamos. Pasamos un periodo en el cual tuvimos 5 remitentes. Hoy hace, te diría que ya 4 años fácil que estamos el 100% con la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. La formación, ¿no?, de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer es un caso muy, muy particular. Por ahí uno se siente identificado con los inicios, ¿no? Y entonces, bueno, es como que está ahí poniendo el granito de arena y tratamos de acompañar este proceso. La verdad que bien.